soy Gustavo Alba, tengo 22 años y soy artista plástico. Pero mi mayor profesor soy yo. Yo al principio me metí en la rama artística pues simplemente por el puro interés que me creaba ese ámbito artístico, ¿no? ese mundo del arte tan misterioso. Y nunca me planteé ser artista o dedicarme a vivir del arte, ¿no? Como artista de mi tiempo, también estoy como muy involucrado con la tecnología y con las redes sociales, ¿no? Que es un poco lo que vivimos día a día. Y siempre estoy como experimentando o intentar juntar esa tecnología y el arte tradicional, ¿no? Considero que las redes sociales han sido un pilar fundamental en mi creación, ¿no? En cómo comprendo el arte, y realmente me han servido para llegar a muchísima más gente que de otra manera no hubiese podido llegar, traspasar fronteras, ¿no? Y poder llegar a gente de otros países y realmente mostrar, siendo tan joven, toda mi creación y poderles crear ese interés que a lo mejor no existe, ¿no? Por el arte contemporáneo, y que la gente poco a poco, con el tiempo, se interesa más por el arte y la cultura. Yo siempre digo que si algo mancha, puede dibujar. Y si puede dibujar, puedo crear una obra de arte con él. Desde que empecé a crear arte, siempre me ha interesado mucho por experimentar nuevas técnicas o aprender nuevas formas de crear, como por ejemplo pues hacer líneas con subrayador de estabilo o con el sello fechador. Y fue un poco ahí cuando me lancé en experimentar un poco con esas nuevas técnicas que a lo mejor pues todavía no se habían trabajado o no es lo habitual, ¿no? Un poco saliéndose de esa pintura al óleo, de ese carboncillo, etc. Hace tiempo escuché de un cocinero que escribió el libro de recetas que le hubiese gustado leer, y fue cuando tomé la decisión de crear el arte que me hubiese gustado ver. Una obra puede pasar desde 5 minutos hasta años. El proceso de elaboración, de pensar la idea, de ejecutarla, puede ser un proceso largo o, por otro lado, puede ser un proceso muy corto, ¿no? El momento más complicado de una obra es la primera mancha, porque esa mancha o esa marca puede marcar la evolución de toda la obra. Una obra se da por terminada cuando ya la propia obra te pide que no la trabajes más, ¿no? Cuando ya consideras que esa obra transmite lo que tiene que transmitir, es en el momento en que esa obra ya no hay que tocarla más. Obra de arte es como soñar. Cuando soñamos no somos muy bien conscientes del tiempo que pasa o del lugar que nos rodea, ¿no? Pues cuando yo creo mis obras es un poco así. Mis emociones son las mismas que podría tener soñando.